Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. A las 2:40 empieza la clase, ¿no? Sí, doctora. Bueno, vamos a esperar hasta exacto 2:40, porque son dos clases bastante amplias. ¿Ya? ¿Te escuchas bien? Sí, doctora. Ya, está Doctora, lo lejos, escucho un poco bajo. un poco bajo. Y está y se ve bien la imagen. Sí se ve, doctora. Ok. Creo que ese es mi máximo volumen. Ahí. Buenas tardes con todos los alumnos. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Vamos a hacer primero neurodesarrollo y sus alteraciones y después entra
crecimiento y sus alteraciones. ¿Está bien? Yo soy la doctora Larcón del Hospital Almenara. Vamos a hacer neurodesarrollo. Entonces, acá les pongo que el futuro del hombre está en el cerebro de los niños y cuidamos el cerebro de los recién nacidos. Y los niños estaremos cuidando a la humanidad. Vamos a hablar sobre el neurodesarrollo, que es un proceso prolongado que comienza en la fase prenatal, se extiende por lo menos hasta el fin de la adolescencia. Y este neurodesarrollo se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Y en 1947 se decía que el examen de la conducta de un lactante es esencialmente el examen de su sistema nervioso. Entonces, durante la infancia, la tarea más importante del sistema nervioso es la adquisición y perfeccionamiento de diversas funciones, por lo tanto, una perturbación del desarrollo signo guía y una alteración de maduración cerebral. Este neurodesarrollo es una disciplina médica con fronteras no bien definidas, que posee un amplio campo de investigación que se va continuamente ampliando, diversificando y enriqueciendo. Entonces, hay muchas especialidades que están relacionadas a este neurodesarrollo, empezando por el obstetra, el neonatólogo, el pediatra, el neuropediatra, el epidemiólogo, el psiquiatra, infanto juvenil, el psicólogo, fisiatra, profesor, y tenemos un pilar importante que es la familia, ¿no? Que nos va a ayudar. El conocimiento del desarrollo psicomotor normal es base fundamental para el diagnóstico de lo anormal. Y una valoración correcta nos va a permitir una detección temprana y un tratamiento temprano. Entonces va a haber factores que influyen el neurodesarrollo normal. Van a haber los factores biológicos, ¿no? Que ustedes han estudiado bien en neonatología, los factores exógenos que van a ser los prenatales, perinatales, postnatales, todos estos antecedentes. Los endógenos como la herencia genética, los factores epigenéticos, etcétera. Y los factores ambientales, ¿no? Los factores culturales, los psicológicos, los socioeconómicos, etcétera. Todo esto va a hacer que determine un neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios del neurodesarrollo? Es un proceso continuo. Depende básicamente de la maduración del sistema nervioso. Empieza en la cabeza y termina en los pies, céfalo caudal. La secuencia es la misma en todos los niños, pero la velocidad de desarrollo varía de un niño a otro. Las respuestas van de generales, masivas, y dan paso a individuales. Por ejemplo, primero el niño mueve el hombro, después el codo, después la manito, ¿no? Y después la pinza fina, por ejemplo, ¿no? Para entender este neurodesarrollo, tenemos que hablar un poquito sobre la embriología y vamos a separar en dos partes el desarrollo prenatal. Los primeros 5 meses y los siguientes meses, hasta los 9 meses, ¿no? Entonces, en los primeros 5 meses va a haber la gastrulación, la inducción, la segmentación, la neurulación, la morfogénesis, la formación de células nerviosas y la migración neuronal. Entonces, ¿qué es la gastrulación? Dice que no es el nacimiento, ni el matrimonio o la muerte, pero la gastrulación es verdaderamente el tiempo más importante de la vida. ¿Por qué? Porque es el nacimiento del sistema nervioso. La inducción denota influencia de un tejido embrionario sobre otro. Por ejemplo, entre capas germinales, ¿no? La notocorda, que viene de mesodermo, induce la formación de la lámina basal del tubo neural, que es el ectodermo. La segmentación del tubo neural va a crear compartimientos intrínsecos que restringen el movimiento celular a través de barreras físicas y químicas. Y estos compartimientos van a ser conocidos como neurómeros. Estas células neuronales
lo segmentan, ¿no? Estas van a servir para producir, por ejemplo, cerebelo. La neurulación va a ser plegamiento de la placa neural para formar el tubo neural. También requiere fuerzas mecánicas, extrínsecas y intrínsecas, y adicionado con el efecto genético, van a producir la dorsalización y la ventralización. Recordándoles un poquito de embriología. Pues acá está la placa ectodérmica, ¿no? Va a formar una hendidura, ¿no? Esto va a ser la cresta neural, acá se forma la cresta neural, acá el tubo neural, ¿no? Y miren la fecha en la que se forma. O sea, cuando la mujer todavía está pensando, creo que estoy embarazada, cuando está en el creo que estoy embarazada, ya se está formando el tubo neural, ¿no? Y vamos a ver que en esta etapa puede ya existir patología, ¿no? Acá tenemos el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. Entonces, si no se cierra el neuroporo rostral en el debido momento, que debe cerrarse, puede producirse encefalocele, ¿no? Y si no se cierra el neuroporo caudal, ¿qué patología ya podemos encontrar? La espina bífida, ¿no? Por eso es que para tener un embarazo saludable hay que prepararse, ¿no? Antes de embarazarse, para que todo vaya bien, ¿no? Entonces, esto les comento en los días. A los 28 días ya tenemos el tubo neural, ¿no? Se va imaginando 37 días, mire, siga. A los 44 días tenemos ya los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Tenemos la corteza, tenemos el diencéfalo, el tronco, el tubo neural y la médula, ¿no? Y a los 55 días tenemos todo completo. Ya está todo completo. Entonces, acá les dejo una imagen para que ustedes con tiempo vean la imagen. Vean, miren cómo el prosencéfalo, este es el tubo neural, ¿no es cierto? La parte más anterior es el prosencéfalo, va a dar lugar al telencéfalo y al diencéfalo, ¿no? El telencéfalo va a dar lugar a los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, tálamo, hipotálamo, epitálamo. Y así, el mesencéfalo va a dar lugar al tronco, ¿no? Y el romboencéfalo, que va a dar lugar mesencéfalo y mielencéfalo. Mielencéfalo va a la médula y metencéfalo al cerebelo y el bulbo, ¿no? Entonces, si ustedes ven bien la imagen, van a ver de dónde procede cada parte del cerebro, ¿no? Y en el tiempo, el tubo neural va imaginándose, ¿no? Hemos hablado hasta los 50 días, a los 100 días ya está casi formado, ¿no? A los 5 meses, miren, ya esto es los primeros 5 meses, ¿no es cierto? Que estamos hablando ahorita. Después de los 5 meses ya aumenta en volumen el encéfalo, aparecen las primeras surcos, las circunvoluciones, y acá tenemos ya el cerebro completo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las células neuronales. Vamos a tener las células neuroepiteliales que proceden, que va a dar lugar a las células de ependimo, ¿no? Va a dar lugar al neuroblasto bipolar, al final va a ser una neurona. Va a dar lugar al glioblasto, que va a dar lugar al astrocito. Y las células mesenquimatosas van a dar lugar a la oligodendroglia y la microglia. Y acá están en función, ¿no? Acá hay una neurona con la sinapsis, ¿no? El oligodendrocito que va a estar produciendo mielina y el astrocito que se va a comunicar entre neurona y sistema vascular, ¿no? Los genes del desarrollo. Hay genes organizadores y hay genes reguladores, ¿no? Estos genes solo se diferencian por la función.
¿Cuáles son los procesos fisiológicos y anatómicos del desarrollo? Primero, la redundancia. Hay redundancia de algunos genes con dominio sobrepuesto y su habilidad de compensar la falta del otro. Entonces, si un gen se altera, hay otro gen que puede hacer su función. Hay sobreproducción de neuroblastos, alrededor del 30-50%, y ocurre en todas las regiones del sistema nervioso en desarrollo. Hay una sobreproducción de sinapsis. Hay la separación y migración de las crestas neuronales, proliferación de las células neuroepiteliales, y hay una fase de apoptosis, en la cual hay la primera muerte celular programada de células indiferenciadas y la segunda muerte celular de células maduras bien diferenciadas. Este es un proceso que continúa hasta después del nacimiento. Y acá es una imagen de... Doctora, ¿me escucha? Sí. Doctora, buenas tardes, disculpe. No sé si se podría acercar un poquito más a su micrófono porque se le escucha bajito, por favor. Escucha bajito, ya. Ahí. Sí, doctora, por favor, un poquito más cerca. Ya. Entonces acá vamos a ver la sinapsis en el recién nacido, en el tercer mes, que va aumentando. A los 2 años aumenta más, ¿no? Y acá viene la apoptosis, ¿no? La apoptosis de la muerte de neuronas y muerte de sinapsis. Y a los 14 hay mucho menos neuronas y sinapsis, ¿no? Esa es la apoptosis. La migración neuronal es a partir del segundo mes de gestación, emigran del sitio de origen a través de la fibra radiada hasta la corteza. Las que migran más tempranamente se localizan en la parte más central y las que migran más tardíamente en la más periférica. Cualquier insulto en esta etapa, ya sea vascular, infeccioso o teratogénico durante esta etapa, produce una anomalía de la migración neuronal. Y aquí también vamos a ver la patología. La patología va a ser de polimicrogiria, o sea, alteración de la corteza, ¿no? Paquigiria, agiria, etcétera, heterotopía, etcétera. Y esta es la forma como migran las neuronas, ¿no? De la parte interna hacia la parte externa. Y esta es la fibra radiada que está yendo desde la parte más interna. Es una célula que guía a la neurona en dónde se tiene que colocar, ¿no? Esta es la neurona que está reptando hacia la corteza. Y vamos a tener varios tipos de corteza, ¿no? La corteza en el cerebro no es la misma corteza, ¿no? Tiene las mismas capas, pero unas más hay diferencia en el volumen, ¿no? Entonces vamos a tener la capa de la corteza sensorial primaria, de la corteza de asociación, si lo ven, son diferentes, ¿no? Y la corteza motora primaria. Después de los 5 meses, ya va a haber la maduración y crecimiento de neuronas, crecimiento rápido cerebral, formación de surcos y circunvalaciones. Se establecen los contactos sinápticos entre las neuronas, las células gliales se multiplican y empieza la mielinización. Entonces, ¿qué va a ser la mielinización? Es un proceso de aislamiento, esto ya ustedes lo saben. Va a haber ciclos de mielinización y va a empezar al cuarto mes y la dirección es caudocefálica, ¿no? La mielinización viene desde el cuarto mes hasta los 30 años. Ya que ustedes, que estudiantes de medicina, todavía están mielinizando, ¿no? Va a depender del oligodendrocito en el sistema nervioso central y de la célula de Schwann en el periférico. Acá, para que entiendan más o menos un esquema, primero sería la gastrulación, después la neurulación, ¿no? Después la proliferación, viene después la migración neuronal, ¿no? La sinaptogénesis y la apoptosis empieza bien temprano, ¿no? La apoptosis viene bien temprano y es hasta después del nacimiento, ¿no? La mielinización también, ¿no? Antes del nacimiento hasta los 30 años. Y la sinaptogénesis también sigue durante hasta la adolescente, ¿no? Y acá es otra imagen para que ustedes también lo vean.
lo vean y lo comparen con el anterior, ¿no? Gastrulación, neurulación, regionalización. Acá viene la proliferación, la migración, que puede ser radial o tangencial, la sinaptogénesis, que sigue, ¿no? Y acá están las imágenes del cerebro, de acuerdo, el intranatal, ¿no? Y el postnatal también, que las imágenes de resonancia magnética no son fáciles de evaluarlos, ¿no? No son fáciles porque el cerebro está en crecimiento y tiene que ser una persona que conozca la neuroradiología y que conozca el neurodesarrollo, ¿no? Plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso central para adaptarse, sea si ha perdido funciones, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o una lesión medular, ¿no? O para adaptarse a nuevos requerimientos ambientales, o sea, el aprender. Entonces, esto quiere decir que nuestro cerebro está permanentemente cambiando. El cerebro que teníamos el mes pasado no es el cerebro que tenemos ahora. Permanentemente está cambiando. Puede haber cambios en las nuevas redes neuronales, puede haber reemplazo de las redes neuronales, puede haber nacimiento de nuevas neuronas y ciertas conexiones que antes de la lesión no tenían un significado funcional pasan a interactuar y a conectar. En eso se basa la plasticidad cerebral. Cuando vemos las dendritas de la neurona, hay unas espinas dendríticas en la cual hacen sinapsis y tienen diversas formas de estas espinas dendríticas. Por ejemplo, acá vamos a ver una situación original, ¿no? En la cual hay sinapsis entre las neuronas, ¿no? Y acá, por ejemplo, aparece otra nueva sinapsis, ¿no? Hay una nueva experiencia y hay otra sinapsis y hay otra casi, otra sinapsis. Si esta nueva experiencia no lo uso mucho, muy, con frecuencia, me lo olvido, etc., esa experiencia se borra. Entonces, se puede borrar las experiencias, ¿no? O sea, ¿cómo es el aprendizaje? Uno va haciendo experiencias, va haciendo sinapsis por cada experiencia y si no lo uso, se va borrando, ¿no? Y se ha visto también que estas espinas dendríticas no son iguales en los síndromes que comprometen la cognición cerebral, ¿no? Estos síndromes que tienen retardo mental, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis tuberosa tiene un tipo de espinas dendríticas, el X frágil, este es la esclerosis tuberosa, ¿no? El X frágil. Este es el X frágil, este es el X. No hay imagen de esclerosis tuberosa. Este es el síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo. Este es el Rett, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, cada síndrome tiene diferente tipo de espina dendrítica. ¿De qué va a depender el grado de recuperación? De la edad, ¿no? Cuanto más joven el neonato, no es prematuro, tiene más posibilidad de recuperarse que un a término. Es un niño o un adulto, o un niño con un joven, ¿no? Cuanto menor edad, se recupera más. El área del cerebro afectado, o sea, la extensión de la lesión, ¿no? Si es muy amplia la extensión de la lesión, es más difícil de recuperar, ¿no? La velocidad de instauración. Si es muy brusco la velocidad de instauración, entonces la recuperación es más difícil que si le da tiempo al cerebro para que se vaya recuperando, ¿no? Los mecanismos de reorganización cerebral. Algunos niños tienen un mecanismo mayor que los otros. Y los extrínsecos, tenemos los ambientales, los psicosociales, la orientación de la rehabilitación, ¿no? En estos extrínsecos nosotros podemos ayudar, ¿no es cierto?, para que mejore la plasticidad cerebral en el niño. Entonces, si tenemos una estructura cerebral indemne, una experiencia ambiental adecuada y una oportunidad social, va a haber un circuito de retroalimentación y va a haber una maduración normal, ¿cierto? Vamos a hablar también un poquito sobre los reflejos en el lactante. Si ustedes ven acá el reflejo de la marcha, ustedes agarran al niño de las axilas
Se ponen al borde de la mesa y el niñito va a empezar a caminar. En el reflejo del moro, que ustedes ya lo han hecho, ya lo conocen en neonatología, le agarran al niñito, hacen que como lo sueltan, pero okay, ¿no? Y el niño va a abrir los brazos y va a ser el moro completo, ¿no? Si, por ejemplo, en esta etapa este niño hiciera un moro solamente de una mano, entonces ahí tengo que pensar qué pasa con el otro bracito, ¿no? Debe haber una lesión cerebral, o lesión central o lesión periférica, ¿no? Hay que estudiar a ese niño. El reflejo de búsqueda, le pone el dedito cerca de la boquita y ahí lo va a coger como si fuera la mama. La succión, que esto lo han visto en neonatología. La prensión palmar, le ponen el dedito y el niño lo coge rápidamente. La prensión plantar, le ponen el dedito abajo de los deditos pequeñitos de los pies y lo va a coger. El reflejo de tono simétrico lo ponen boca abajo. El tono asimétrico sí hay que agarrarle de la cabecita y hacerle, lo dirigen a un lado. Donde mira, estira la manito y donde no mira, flexión, ¿no? Es la posición de esgrima también, que algunos dicen el reflejo de esgrima. El reflejo de enderezamiento, que ustedes le cogen del costadito del niño y se endereza, y este es el reflejo de paracaídas. Lo cogen de la cinturita, lo tiran para adelante y ponen los piececitos, ¿no? Nosotros también tenemos el reflejo de paracaídas, porque este reflejo permanece toda la vida. Uno se tropieza y ¿qué pone? Las manos. Entonces, acá están los reflejos más importantes y hay una etapa de aparición y hay una etapa de desaparición. Hay pocos reflejos, por ejemplo, el paracaídas que les estaba explicando, que aparece a los 9 meses y persiste por toda la vida. Pero, por ejemplo, el moro, ustedes lo conocen muy bien, aparece recién a los 32 semanas y desaparece a los 4 meses. Entonces, si yo encuentro un moro a los 6 meses, digo, ah, no, acá hay algo malo, ¿no? Algo está pasando porque el moro debe desaparecer a los 4 meses. Entonces, ¿qué vamos a ver en un niño del primer mes? Va a reaccionar con movimientos reflejos, que hemos estudiado, evacúa hasta 6 veces al día, puede seguir pidiendo tetada durante la noche y normalmente recurgita, ¿no? Al tercer mes ya es capaz de mantener la cabecita, cuando está tendido boca abajo ya levanta la cabeza y puede palmetear con las manitos. Al cuarto mes tiene mejor movilidad, ¿no? Pasa de la posición boca abajo a la de espaldas, utiliza las dos manitos, miren, está jugando con las dos manitos, y su número de tetadas va a disminuir, ¿no? Al quinto mes ya se levanta, ¿no? Ya se levanta, pone su manito, levanta el hombro y el pecho, se chupa los deditos, toca todo lo que encuentra y lo mete a la boquita, transfiere un objeto. El sexto mes ya comienza a arrastrarse de barriguita, gira la cabeza con toda facilidad, ya se sienta con apoyo y por la noche duerme ya casi toda la noche, ¿no? Ya el papá puede respirar en este momento y dormir en la noche. Octavo mes ya voltea de posición supino a prono, camina a gatas, o sea, ya empieza a arrastrarse y tratar de trasladarse. Y se sienta perfectamente. Entonces lo ponen bien sentadito, se sienta perfectamente. En el décimo mes ya se pone de pie con apoyo, coordina las manos, utiliza la pinza, ¿miren? Ayuda cuando le vestimos. Y en el añito ya está caminando agarradito de la mano y come solo. Y solo duerme toda la noche y hace una siesta por la tarde. Entonces, así es el desarrollo del primer año, pero hemos visto casi el desarrollo motor, ¿no es cierto? Pero tenemos que, el desarrollo es único, ¿no es cierto? Pero para poder evaluar, lo separamos diferentes áreas para que no se nos pase también en la evaluación del desarrollo, ¿no? Tenemos el desarrollo motor, tenemos el desarrollo sensorial. Tenemos el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de socialización.
y el desarrollo emocional, que casi siempre nos olvidamos, ¿no? Y el desarrollo emocional. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de desarrollo sensorial. El tacto ya aparece a los 20 semanas, el olfato a los 28 semanas, el gusto a los 32, el oído, mira, desde las 22, 24 semanas, o sea que mamá puede conversar con el bebé desde las 22 o 24 semanas, le escucha el niño, ¿no? Y la vista previo al nacimiento y después del nacimiento también. Existe un periodo crítico, o sea, una ventana temporal que permite el desarrollo de una habilidad. Pero hay un periodo sensible y ahí es donde actúa la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, el periodo sensible es mucho más amplio que el periodo crítico. Acá vamos a ver cómo es la ventana de oportunidades, ¿no? Primero, los sentidos, ¿han visto? ¿No? Todos los vista, oído, los sentidos. Después viene el lenguaje. Ahí viene, ven la edad, ¿no es cierto? Acá nace el niño. Después viene el lenguaje, los dos tipos de comprensión y la expresión, ¿no? Y finalmente vienen las funciones cognitivas superiores, ¿no? Entonces, el desarrollo sensorial normal. Al nacer ya tiene olfato desarrollado, ¿no es cierto? Identifica el olor de la madre. Prefiere la leche de su madre. Reconoce dulce, ácido y amargo. A los 2 meses distingue texturas y tiene preferencia por algunas posiciones del cuerpo. La recepción visual, al nacer fija la mirada en un objeto, generalmente blanco y negro. Frunce los párpados ante la luz intensa. A los 2 meses presta atención a los rostros, sigue objetos en movimiento. A los 4 busca los rostros, sonríe, imita. A los 6 meses mira sus manos y objetos que manipula. Y a los 6 meses ya tenemos visión de adulto. Y acá es un ejemplo de cómo le evalúa el médico de seguimiento y fijación y la imitación del niño, ¿no? Mire cómo la doctora le habla, le conversa y el bebé le responde, ¿no? Le sonríe y le sonríe. Entonces, el seguimiento y fijación hay que hacerlo en todo niño en los primeros 3 meses de vida, ¿no? La recepción auditiva al nacer sobresalta con el sonido, prefiere la voz humana. A los 2 meses localiza la fuente de sonora, busca con los ojitos. Empiece a interesarse por voces o sonidos familiares. A los 3 meses vuelve la cabeza al sonido. A los 4 identifica la fuente y la dirección exacta del sonido. Y a los 6 meses voltea la cabeza al escuchar su nombre. Eso es muy importante, ¿no? Porque podría ser un signo muy precoz de TEA y no me escucha. Si no me escucha, dos posibilidades. O es sordo o tiene un problema del neurodesarrollo. El desarrollo social, los primeros 3 meses ya aparece la sonrisa social, se vuelve expresivo con cara y cuerpo, levanta la cabeza, si está echado cuando algo le llama la atención, lleva las manos a la boca, juguetes a la boca, busca rostros, balbucea, gorgojea, voltea la cabeza buscando la procedencia de las voces, ¿no? Expresión verbal, el recién nacido llora, a los 3 meses guturea o dice agú, agú, ¿no? A los 6 meses silabea, dice ba, 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 ta, 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 etcétera, balbucea también. A los 12 meses ya dice palabra. Palabra quiere decir la palabra dirigida a una persona o a un objeto, ¿no? Puede decir teta a la teta, mamá a mamá, papá a papá, ¿no? A los 24 meses frasea, a los 30 meses forma oración. El desarrollo afectivo es un proceso que da comienzo desde el momento que el niño establece su primera relación. Y la primera relación es con la madre, ¿no? Intraútero todavía, ¿no? Este vínculo afectivo que tiene es con una o dos personas, se empieza a formar durante el embarazo, ¿no? Y se forma el apego y el vínculo afectivo se establece entre el niño y el adulto, ¿no? ¿Qué pasa cuando se forma el apego? El niño requiere algo, entonces él dice, yo lloro, o me molesto, me fastidio, me irrito,
Entonces, la madre conoce lo que a su niño y sabe qué está pidiendo. Le da, por ejemplo, la teta, si necesita teta. El niño tiene confianza y sabe que hay un adulto que lo va a atender, ¿no? Hay otros niños que requieren, por ejemplo, la teta, la mamá no le da, no le cuida, no le da a la hora, no conoce mucho a su niño, y se rompe el ciclo del apego y va a haber patología posterior. Acá es para ver del año a los 2 años, ya camina solo, hace torrecitas, asocia dos palabras, utiliza la cuchara al comer. Se sienta sobre una silla pequeña, nombra imágenes, se lava las manos. De 2 a 3 años, salta sobre su sitio, traza líneas. Primero el niño traza líneas verticales y después se hace redondito. Coloca la muñeca en la cuna, dice su nombre, se desviste solo, camina sobre una línea, ¿no? Cuando dibuja ya una cruz, se pone los zapatos, se ata los zapatos, se abotona, camina hacia atrás. Viene a los 5 años, recién camina hacia atrás y en esa edad para pidiendo, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir tal palabra? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estás diciendo? ¿No? Se viste y desviste solito. Entonces, el examen del desarrollo requiere una cierta aptitud naturalmente abierta, ojos observadores, oído atento y una experiencia para evaluar a los niños pequeños y los niños difíciles, ¿no? No hay niños, hay niños difíciles y fáciles para evaluar. La evaluación van a hacerlo de cúbito supino, ahí le miden el perímetro cefálico, de cúbito prono, lo ponen boca abajo para ver qué hace con la cabecita, y ahí están las maniobras, ¿no? La maniobra de tracción, en la cual la cabecita sigue al cuerpo, la maniobra de suspensión ventral y la maniobra de suspensión de las axilitas para hacer ver el tono muscular. Entonces, esta valoración del de neurodesarrollo, primero, que es del pediatra, ¿no? El pediatra tiene que saber, conocer y hacer la valoración del neurodesarrollo. Esto debe ser continuo y longitudinal. Se debe tener en cuenta que hay que primero pedir información a los padres. Bueno, los padres informan, después nosotros observamos al niño y confirmamos o si los padres tienen razón, ¿no es cierto? Y podemos aplicar sistemáticamente algún instrumento de cribado. Entonces hay muchos, ¿no? Pruebas de cribado y para cada edad, ¿no? Hay de 1 a 60 meses, de 0 a 6 años, de 1 a 72 meses, etcétera, 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 etcétera. Ustedes van a encontrar varios screenings. Entonces, si yo, por ejemplo, adopto este cribado que viene de, ese llama desde Somaire, pero viene de Gese. Es un compacto de Gese. Entonces, la edad está por acá. Acá están las áreas, ¿no? Y lo bueno de esto es que va hasta los 5 años. Y en consultorio lo podemos hacer en 3 minutos. Es rapidísimo. Entonces llega hasta los 5 años. Y lo que yo puedo hacer es que veo la edad y voy trazando una línea y más o menos me doy cuenta de que si está bien o no, ¿no? Por ejemplo, este niñito tiene 3 años. Debería estar pedaleando triciclo, imitando una casa, decir frases, come solo correctamente, se pone los zapatos, lo que hemos hablado, ¿no es cierto? A los 3 años. Pero este niñito recién está caminando solo, recién está construyendo cubos, ¿no? Dice algunas palabritas, indica lo que desea con los gestos o sonidos, ¿no? Entonces acá hay un retardo global del desarrollo. Signos de alarma en cualquier edad. Que el tono, la motilidad y la postura sea normal. Que haya presencia de reflejos anormales. O sea, que ya debería desaparecer y sigue habiendo, ¿no? Que haya un retraso en la adquisición de los ítems madurativos, lo que hemos visto. O que haya movimientos involuntarios. En cualquier edad, los movimientos involuntarios son anormales.
Entonces, también hacemos en consultorio el seguimiento del neurodesarrollo del recién nacido de alto riesgo. Esto es para optimizar el seguimiento y que sea integrado multidisciplinario en los niños recién nacidos de alto riesgo, para detectar precozmente las alteraciones, ¿no? Entonces, ¿a quiénes los seguimos? Los seguimos a los menores de 34 años, menores de 1.500 gramos, con quien asfixia o encefalopatía hipoxia-isquémica, cuando ha requerido ventilación mecánica en UCI, cuando hay hemorragia intraventricular, hidrocefalia poshemorrágica, en sepsis neonatal con meningoencefalitis, en crisis convulsiva neonatales, la ictericia mayor de 25, antecedente de recambio e hipoglicemia persistente. Entonces, hay un equipo de médicos que nos ocupamos de eso. Y el paciente también sabe, tiene interconsultas a todas estas especialidades para que lo evaluemos, ¿no? Bueno, es para descansar un poquito nuestros ojos. Después pasamos a alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, el desarrollo no puede detenerse ni retroceder. Y esto sucede, es un signo de deficiencia o discapacidad. Entonces, el desarrollo. Cuando valoramos el desarrollo psicomotor, tenemos que compararnos con los márgenes de normalidad. No es posible trazar una línea divisora estricta entre lo normal y anormal. Cuanto mayor se aleja de la línea media, mayor probabilidad de que sea anormal. Acá les he puesto las funciones de las que ya hemos hablado. Por ejemplo, el caminar. El promedio es 13 meses. Al año y un mes, te dice la mamá. O al año ya estaba caminando, ¿no? Pero miren las márgenes, de 8 meses a 18 meses. Entonces, si un niño a los 19 meses ya no camina, entonces ya es anormal, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Palabras, por ejemplo, al año ya están empezando algunos niños, la mayoría de niños a los 12 meses. Pero hay márgenes de 8 a 24 meses, ¿ya? Entonces, es importante saber el promedio y también las márgenes. El neurodesarrollo grueso, el motor grueso, no requiere mayor estimulación del ambiente, porque por lo que su retraso se debe a causa biológica. El desarrollo psicomotor grueso dentro de lo esperado no es garantía de inteligencia normal a futuro. La dominancia no se desarrolla más que a los 2 años. Empieza el primer año, pero a los 2 años ahí está desarrollado recién. La manipulación de los objetos refleja la progresiva comprensión del mundo que lo rodea. Eso sí me puede predecir el futuro intelectual del niño. Entonces, vamos a ver las áreas de discapacidad, como hemos visto, ¿no? El área motora, si es solo área motora, enfermedad motriz cerebral, si es área intelectual, es retardo mental, si es área social, violencia familiar, si es área sensorial, sordera o ceguera, ¿no? El retraso psicomotor implica que los hitos de desarrollo aparecen muy tardíamente o son de una cualidad no adecuada. El diagnóstico es provisional. Y hay que preguntarse qué tipo de trastorno presenta, como en la tablita, ¿no? ¿Es motor? ¿Es de lenguaje? ¿Qué tipo de trastorno? ¿Cuál es la causa de la desviación? ¿Existen factores de riesgo? De repente es un prematuro, ¿no? De 29 semanas, por ejemplo, ¿no? Hay un factor de riesgo. ¿Qué exploraciones a realizar? ¿Qué debo pedirle? ¿Qué solicitarle? ¿Una ecografía? ¿O un potencial evocado, etcétera, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva evolutiva? Eso es lo que hay que ver y qué tratamiento debo darle, ¿no? Como todo en medicina, la historia clínica completa, una anamnesis minuciosa dirigida al desarrollo. La exploración clínica completa y los exámenes dependiendo de lo que encuentro en el examen clínico. Tenemos alerta, signos de alertas o bandera roja, ¿no? Si yo veo un niño con un rostro peculiar, ¿no? Digo, este niño es dismórfico, ¿no? Si yo veo manchas en la piel,
Sí veo una mala implantación de la cabecita y unas orejas dismórficas, ¿no? Entonces, cuando veo dismorfia, entonces eso me debe alertar. Sensoriales, cuando hay movimientos oculares anormales. Acá, ¿no? Acá estamos viendo que los ojitos, acá está perfecto, ¿no? Acá este ojito ve otra parte, ¿no? Entonces hay que, atención, ¿no? Acá también, escasa o nula reacción a la voz, ¿no? Falta de orientación hacia la fuente del sonido, etc. Motores, cuando vemos que el tono muscular está muy bajo, ¿no? Este es un recién nacido, miren las piernecitas todas abiertas, como en libro dicen, ¿no? Lo cojo, lo hago suspensión ventral y miren, cae la cabecita, cae los piececitos. Así no es un recién nacido, ¿no es cierto? Y le veo la manito y está todo cerradita. Entonces, todo eso es una bandera roja. Signo de alerta de desarrollo del lenguaje. Que no haya vocalización en los primeros meses, ¿no? Que no reaccione a la voz materna, que no comprenda órdenes sencillas, que no señale, ¿no? Este niñito está muy bien, está señalando, yo quiero, no sé, o si no, no habla nada, pero está apuntando lo que quiere, ¿no? Eso es importante. Alerta de cognitivos, de signos cognitivos, ¿no? La dismorfia, ¿no? Acá las orejas grandes, ¿lo ven? Orejas grandes, la face down. El niñito que es muy tranquilo, ¿no? Muy calmo, no responde, etcétera. No extraña, por ejemplo, no comprende órdenes sencillas, no imita. Signos de alerta con la conducta, ¿no? Que sea muy apático, muy pasivo o muy irritable, que rechace el contacto físico, que no tenga interés con el entorno, que no juegue, más bien que juegue con una pitita, con algo que no es juguete, por ejemplo, ¿no? Que se aísle, etc. Y acá tenemos el TEA, ¿no? Este es un niño con TEA que enfila los juguetes, miren, los patitos los ha puesto en orden exacto y los para mirando. Este niñito que está jugando con una cinta métrica, me parece, o con el hilo del carro, y no, acá tiene el carro y no está jugando con el carro. ¿No? Esté muy ansiosa, ¿no? Está muy ansiosa. Entonces, todo eso es una bandera roja, ¿no? Entonces, ¿qué niños llegan a nuestro consultorio? Del programa del niño sano, pueden encontrar a las enfermeras que algún niño no está siguiendo sus ítems más durativos y no los manda, ¿no? Del seguimiento de alto riesgo, ya los niños más aisladitos, ¿no? De alto riesgo, nos mandan a todos. Por la preocupación de los padres. Hay padres que dicen, qué raro, doctora, mi hijita habló al año 2 meses y mi hijo tiene 3 años y no habla, por ejemplo, ¿no? Y entonces entran, le hacemos la historia clínica a los que tienen desarrollo normal, ya se van a seguimiento de desarrollo, el programa de salud del niño sano, y a los que tenemos que son anormales o dudosos, lo acogemos en el programa, ¿no? Entonces vamos a tener. Creo que Fernández, ¿cómo está? Buenas. Sí. Buenos días. Sí. Buenas, No, dime, no, yo no. soy la doctora Bueno, no me Alarcón. envió la clase que me dio. Y dígame, ¿qué otra pregunta? Yo se lo mando. Usted escríbame y yo se lo mando. Soy la doctora Alarcón. Ya. ¿Ya? La incapacidad motriz cerebral, como la parálisis cerebral, ¿no? Que se decía parálisis cerebral antiguamente. Entonces va a ser un trastorno del movimiento y la postura, que son secuelas de las lesiones cerebrales no progresivas, producidos en el cerebro en desarrollo, que se presentan en el periodo prenatal, perinatal y en los primeros meses de vida. Van de síntomas leves a severos. Existe un intervalo libre, o sea, un neonato que uno lo ve normal, de repente a los 6 meses no mueve una manito, ¿no? O todo un hemicuerpo, ¿no? O aparecen movimientos involuntarios, etcétera, ¿no? Por eso tiene un intervalo libre. Las causas son variadas, como han visto en neonatología, las infecciones, el parto prematuro, la asfixia, las malformaciones cerebrales, y también hay parálisis cerebral después del nacimiento, pero muy cerca al nacimiento, ¿no? Que son las meningoencefalitis, por ejemplo.
los traumatismos encefalocraneales, los infartos, etc. Y acá vamos a ver una distinción entre la encefalopatía del prematuro y del recién nacido. En el prematuro la lesión es periventricular. Acá lo ven, periventricular. ¿Ya? Y dígame. No le escucho. Bueno. En el recién nacido, prematuro es periventricular y en el recién nacido a término es cortical. Por eso que es diferente su patología. A pesar de que es la misma encefalopatía hipóxica isquémica. Bueno, también ahí la forma de enfermedad motriz cerebral espástica, de acuerdo a la edad, ¿no? Diplegia espástica, hemiplegia, cuadriplegia. Voy a pasarlo nomás. Acá van a ver un caso clínico que es un prematuro donde hay lesión cerebral periventricular. Y vamos a verlo de esta manera, ¿no? Es una diplegia espástica. Esta es una tetraparesia espástica, las cuatro extremidades, ¿no? Porque la lesión ha sido cortical en un niño a término, ¿ya? Y la cabecita tampoco no va a crecer, entonces va a haber una microcefalia postnatal. La tetoideodiscinética, en la cual tiene problemas para deglutir, la táxica, que tiene problemas en la. Esta es una hemiplegia. Hay trastornos del lenguaje también, ¿no? Que tienen factores como. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Pero alguien está hablando, ¿no? Alguien está hablando, alguien ha Sí, prendido. doctora, parece que el micro del doctor está prendido, del doctor Ah, Silva. ya. Ok. Factores que afectan el desarrollo del lenguaje va a ser el retardo mental, la hipoacusia, la enfermedad motriz cerebral, factores familiares, ambientales, etc. Estoy corriendo porque estas clases eran dos clases y ahora nos han puesto en una, ¿ya? En conclusión, debe ser referido a un especialista cuando hay un retardo de lenguaje, debe de determinarse el cociente intelectual, debe hacer usted una evaluación auditiva con potenciales evocados y de acuerdo a la patología pedir los exámenes que requerimos, ¿no? La discapacidad intelectual que origina antes de los 18 años es muy difícil de establecerlo, constituye del 2 al 3% de la población general. Se encuentra en todas las razas, en todos los niveles educativos, sociales y económicos. Y acá les estoy poniendo cómo es el cociente intelectual en la humanidad, ¿no? El 95% tenemos entre 70 y 130. El 2,27% tienen entre 70 y 50 y decimos retardo mental leve. Y de 50 para abajo es retardo mental severo. ¿Por qué vienen los pacientes? En el primer año por signos dismórficos, porque dificultan instrucción, problemas de tono, problemas a la estimulación visual o auditiva, retardo motor mayor. A los 36 meses, cuando hay retardo de lenguaje, y entre 5 y 6 años, dificultad escolar y adaptación social. Entonces, los factores también hay varios, ¿no? Natales, neonatales, socioculturales, etcétera. Y vamos a ver la discapacidad intelectual por causa genética, donde están las anomalías genéticas, las facomatosis, los síndromes polimorfos. Y aquí les he puesto varios síndromes para que ustedes lo vean. El X frágil con las orejas grandes, el Prader-Willi, el niño gordito, ¿no? El síndrome de Angelman, el niño que se sonríe, el niño, el síndrome de Rett, la niñita que se soba las manos como si se estaría lavando, ¿no? Y el síndrome de Down. Entonces, en todos estos niños va a haber discapacidad intelectual. Ahora, esto por encefalopatía hipóxica isquémica, que ya hemos hablado en el prematuro y en el
Es 12% de la deficiencia mental leve y 17% de la deficiencia mental severa. Puede ser la encefalopatía hipóxica del prematuro y de a término y el antenatal. Y acá tenemos una leucomalacia periventricular, ¿no? Con ventrículos amplios, entonces es del prematuro. La discapacidad por infecciones de TOR, toxo, rubiola, citomegalo, herpes. Este es una toxo con calcificaciones en todas las áreas del encéfalo e hidrocefalia. Por encefalopatía metabólica, por ejemplo, este es un niño de fenilcetonuria, ¿no? Pelito bien rubiosito, ojitos celestitos, blanquito. Hay que, si los papás son, los dos son de unos chinchanos, que son morenos, hay que estar pensando, ¿no? ¿Qué pasó? Por enfermedades neurodegenerativas, por encefalopatías epilépticas, ¿no? También nos puede producir discapacidad intelectual. Y en los postnatales, la de los traumatismos, como hemos hablado, secuela meningoencefalitis, secuela de ABC, ACV, y está acá, ¿no? Infarto amplio de un hemisferio, ¿no? El alcoholismo en la mujer, ¿no? Este es un síndrome de alcoholismo fetal, en la cual la mamá ingiere alcohol en el embarazo. Los signos clínicos son microcefalia, labios superiores delgaditos, ¿no? Retardo de crecimiento global pre y postnatal, microcefalia, retardo intelectual, agitación psicomotora. No requiere, estas caritas les he puesto para que vean que no es, se nos puede pasar un alcoholismo fetal, ¿no? Y no necesita la madre tomar mucho alcohol, solo con tomar el alcohol en justo la ventana en la que se está desarrollando el cerebro, ahí es el problema, ¿no? Entonces es mejor no tomar alcohol durante el embarazo, es mejor, porque no se sabe la dosis ni en el momento. La cosa es que sale el niño con microcefalia, ¿no? Entonces, si toma usted alcohol, la mamá, toma el niño alcohol. Y de sencillo. Por eso les he puesto tres banderas rojas. El diagnóstico, hay que evaluar el cociente intelectual, hay que el maestro nos debe decir cómo está yendo el niño en el colegio, ¿no? Y esos son los grados, como les hacía ver en la tablita, ¿no? Entonces, de 80 a 90, nivel normal, limítrofe ya 70 a 79, leve 55 a 69, moderado 50 a 54, severo 20 a 39 y profundo menos de 20, ¿no? Pero hay otros tipos de inteligencia, no solamente es el cociente intelectual, también hay otro tipo de inteligencia que este le puede ayudar al niño para que pueda tener un sustento de vida, ¿no? Por ejemplo, si hay niños autistas que son muy musicales, ¿no? Cantan muy bonito, tocan instrumentos excepcionalmente, entonces hay que buscar qué cosa puede hacer ese niño si tiene discapacidad intelectual, ¿no? Hay que hacerle los exámenes. Acá hay un caso clínico, que lo lean en su casa con detenimiento. Cuando hay regresión, o sea, este niño está desarrollándose bien y retrocede, esta es regresión psicomotora. Hay que pensar, es patológico total, hay que pensar en enfermedad inherente al metabolismo, en encefalopatía epiléptica, en enfermedades neurodegenerativas. Y este es un niño con un antecedente de que la madre tuvo tuberculosis pulmonar cuando estaba gestando, el ABGAR no fue tan bajo, 6 a 9, pero fue prematuro. Y solo quiero hacerle distinguir, este niño está tomando su leche y está mirando, ¿no? Está haciendo fijación y seguimiento. Este es el hermanito que estaba normal. Y es el mismo niño más tarde, más ya a los 8 meses, a los 10 meses, etcétera, en la cual, si ustedes ven, está con una sonda. No hay seguimiento ni fijación, tiene cuadriparesia espástica, ¿no? Se le estudió todo y se encuentra una tomografía normal, ¿no? Una atrofia frontal, bilateral. Y lo hacemos la resonancia y hay una hiperintensidad en el tálamo y en la sustancia blanca. Entonces, este es un. Seguimos el estudio, le hicimos el dosaje de beta-galactosidasa. Estaba incrementada y se hizo el diagnóstico final de gangliosidosis M1.
Entonces, es una niñita que nace bien y que regresiona a su desarrollo. Cuando hay regresión es patológico y hay que hacer todos los exámenes para darle el diagnóstico. Yo creo, y ya, la atención debe ser para la discapacidad, debe ser multidisciplinaria, ¿no? Médico, pediatra, neurólogo, genetista, psiquiatra, etcétera. La familia, el terapista físico, el psicólogo, el profesor, el trabajador social. Y está en nuestras manos, ¿no? En nuestras manos lo tenemos a la familia completa, porque va a recurrir a nosotros para que le ayude, ¿no? Bueno, ya terminé la clase. Y ahora sigan con el doctor. Felizmente terminé no tan lejos de la hora. Yo le mando al delegado del curso la clase, que me mande nomás su número telefónico, ¿no? Su celular. Gracias, doctora. Listo, hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes. Entren. Gracias, doctora. Ok, hasta Gracias. luego.